mis muertos yo Puta madre. ¿Qué tal? ¿Qué ven? ¿Qué tal? Ale, ¿qué tal, Jandro? Os dejo aquí el musicote, ¿eh? Puf, pero estoy hasta hasta el mismísimo, ¿eh? Hasta la mismísima polla de hoy, ¿eh? Del día dos, de o sea, se voy a acabar hoy el día ya. Cojones. Es que estoy poniendo las luces gaming. Eh, no te creas, tengo, tengo todo esto desbaratado, tío. Eh, tengo todo esto desbaratado. Un momento, dame un momento. Cojones, ya, tío. Eh, mucha tocada de polla hoy, eh. ¿Qué pasa? 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 Dímelo ya, ¿qué pasa? Eso se prepara antes. Una polla. Una polla gorda. Aquí se va a... a se vive al límite. Se vive el puto límite. ¿Y ahora por qué no suena la música? Eh, no suena música. Eh, solo he puesto esta, esta. Eh, solo hay esta. Ah, ah, no, sí suena, ¿no? Lo que pasa es que suena como muy flojita. ¡A la ahí! aprieta, cojones! Eh, bueno, me ha hecho una cerveza, ellos. Yo creo que me la merezco. Adiós, toca te la polla. ¿Qué pasa, y yo? ¿Cómo andáis? ¿Podemos hacer SMR? Calla, calla, calla. Podemos hacer SMR de caña. Eh, calla. Uh, que lo lío. Eh, que la lío No Pues ya está la chupa, Ale ¿Qué pasa, ellos? Hoy es viernes, ganado Ay coño, que no se escucha la música, la tengo muteada Está sonando aquí Temardo Eh, ¿qué pasa, ellos? ¿Qué pasa? Madre mía, eh, tengo ahora mismo eh, la cama hecha, hecha mixto. Eh, la cama hecha mixto. Cómeme los huevos, vale. O sea, ya, ya estudiaré. Estoy ahora mismo farmeando dinero. Eh, ahora mismo lo que, es lo que me gusta ahora. Eh, me gusta farmear dinero. Porque no me queda otra. Entonces, es o farmear dinero o eh, vivir en la miseria. Entonces, eh, a los dos lados es eh, vivir en la miseria. Eh... Déjame que... Permitidme que apague la luz del pasillo, por lo menos. De puto, porque no va a haber otra cosa. Ojalá vivir de puto, ¿eh? Luego sale Nacho Vidal diciendo... No, es que no me quiero trincar a tu abuela. ¿Eso a quién le gusta? Pues posiblemente al que cobre... Al que cobre mucha pasta. Eh, por trincarse a tu abuela. Entonces... No sé de qué se quejan las vida. ¿Eh, ¿Qué pasa? Yo me lo planteé mucho tiempo, pero para eso tienes que tener buen instrumento, ¿eh? eh tú tienes buen instrumento, ¿vale? Estamos hablando ahora mismo de polla. Me gusta porque eh, esto se puede tornar... O sea, el, el stream de hoy se puede... Hoy, como estamos con cerveza eh, en la mano, hoy se puede tornar a charla de bar, ¿eh? No eh, voy a servir para el porno. Eh, yo puedo ir para el porno un poco se puede tornar a eso y nos metemos las pingas y ¿eh? todo eso eso a más de uno a más de uno del que está aquí posiblemente le guste como contenido vale entonces eh, qué tal muy buenas tardes a todos cómo están caballeros eh, Jandro Ale que ve creo que creo que no hay más ha llegado por ahora entonces daros por saludado qué tal cómo habéis pasado el fin de semana qué con el fin de semana no qué tal habéis pasado eh, la semana esta eh, semana rara una no lo vamos a negar semana rara cuanto menos currando eh, yo por mi parte currando como un cabrón de hecho mañana me voy a currar eh, mañana tengo curro también me voy a montar eh, me voy a montar como uno como un meeting un cóctel no sé qué en un obispado en fin de loco eh, agobiado de trabajo Ale, pero si tú eres funcionario qué agobiado de trabajo ni que ocho cuartos eh. Es eh, más eh, dando clases en la FP. ¿Qué cojones me estás contando? ¡Adiós! ¡Hasta luego! <risa> ¡Adiós! <risa> Joder, macho. Eh, vamos de mal en peor este stream. En este stream vamos de mal en peor. Dice a ver si es verdad. A ver si trabaja. No, hombre, sí, trabaja, sí trabajo. Sí, sí trabajo, ¿eh? ¿eh? A ver si. Tú sabes lo que has montado ahora. No sé si sabéis, pero hay ahora un, un paro eh, para los artistas. Eh, estoy acumulando días, o sea, son como un mes, o sea, tienes que tener como cotizado un mes eh, de artista. Eh, entonces, eh, estoy deseando llegar al mes para pedirme el paro, eh, para no ir a trabajar durante dos meses. <laughs> estaría guapísimo, eh. eh estaría guapísimo. Eh, entonces, eh, tengo muchos niños con pi. ¿Con pi qué es? ¿Qué es pi qué es? ¿Qué es? ¿Qué coño es pi? Eh... Con pito grande Es complicado, es complicado manejar Tanto... Tanta herramienta junta Es más... Piojo Puede ser, eh, puede ser piojo Puede ser piojo Un piojoso Ay, Dios mío de mi corazón Bueno, eh, plan individualizado, ¿eso qué es? Que... Que cada uno va a su puto rollo, ¿no? <laughs> Hostia Me gustaban más los pipis <laughs> Me gustaban más los pipis, eh <laughs> Ay, Dios mío. Pero nada, eso. Eh, hoy, eh, mi idea es charlar. Como hoy, hoy full charlando. O me interesa hacer full charlando. Y si veo que se nos acababa el fuelle. Pues eh, pues nada. Nos vamos, nos vamos al Fornite. Yo en verdad que hoy eh, no tenía pensado. Eh, no tenía pensado jugar al leito Bueno, no sé, ya veré. Porque si juego al Leighton es por la Marty y la Marty hoy no está. Así que hoy toca eh, hacer misiones del Fornite. Que tanto le gusta, Ale. Venga, aplauso para Ale. Eh, un aplauso, Pablo, por favor. ¿Tengo aplauso? Dime que tengo aplauso. Eh, Realización los tiene metidos. Ahí está. Realización los tiene metidos, vamos. Eh, ojo que se note, que, que ya hay calité, eh. Que se note que ya hay calité aquí en este canal. Por favor, que se note. Es marty, te queremos. Eh, te queremos aquí eh, porque creo que se está poniendo bien mamada. Eh, creo que se está poniendo fuerte. Creo que se está poniendo fuerte. Voy a poner a cargar el, el Mobris. Voy a poner a cargar el Mobris. A ver si la Marty me dice. Eh, 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 hasta la mierda de campo. Ah, un Marty con el de pata vamos mal. Oye, pero Marty ahora mismo está haciendo patas. Eh, no, no. Eh, nada, no está haciendo nada, no me contesta. Esta está gachona está, está. está levantando pesas. Oye, eh, le he dicho, ponme a ver si puede. Eh, ponme a ver si puede. Eh, en el gimnasio. Eh, por, para que me tengan de charla. Eh, yo tengo música. Eh, Puestas de fondo y luego como en modo radio. Que es que es verdad que muchos gimnasios, rollo por la tarde o así, ponen el modo radio. Eh, le da igual. Eh, le da igual que eh, lo que esté sonando. Pero le gusta siempre que haya como una. Un, un soniquete de fondo. O sea, no sonido, sino que haya como un murmullito. Que haya como un murmullito. ¡Ah, tú estás desconectado, Jandro! ¿Y eso? Eh, cuéntame, tell me, tell me. Es verdad porque. Eh... Colocamos. El abre el en su sitio. Eh, yo sí que está desconectado. Yo he estado más desconectado que tú, ¿eh? eh. Más desconectado imposible, creo yo. ¿eh? Ah. Dice, pero contigo entra sueño. Hombre, está, tienes que luchar un poco contra. 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 Eh, en plan, a ver. También te digo una cosa Hay gente, rollo Está la, en el gimnasio Está la red opuesta Pero cada uno se lleva Como su propia música Es como Da igual lo que pongas de fondo Posiblemente Si me ponen a mí Eso que se llevan eh, Tengo que convencer un día si me, si me pongo Si me meto en el gimnasio Tengo que convencer un día Al del gimnasio Para que me ponga mi streaming Que de hecho Os lo voy anunciando ya No sé si sabéis Pero eh, Tenemos Tenemos podcast eh, Ya está medio cerrado Es que ya tenemos Estas secciones y todo Es que es muy bonito tenemos podcast, eh, se llama La Mandanguita, es que ya, es que esto, a falta de decir día oficial de estreno, sé que podemos decir y estoy intentando luchar para. Estoy, estoy intentando luchar, ¿vale? Estoy intentando luchar para hacerlo en directo. Para hacerlo en directo en, eh, en Twitch. Y que no sea más fácil como pasarlo a YouTube. Es como. Eh, ese rollito, ¿no? Pasarlo. A gimnasio. Eh, para pues eso, para pa, pa, pasarlo como directamente a YouTube Y ya lo tenemos ahí, como dos horas y media de turra eh, Tú al gimnasio, pero si vas a dejar los días cero. Eh, Me iba a apuntar, ¿eh? Hoy, de hecho, hoy Tenía cerraísimo Fuera broma eh, ¿Qué pasa, Choche? Bueno, buenas tardes eh, Fuera broma, yo esta tarde me iba a apuntar al gimnasio Te, te lo juro, Ale eh, eh, Llévame preso si quieres, pero yo hoy Te juro por mis muertos Y por los tuyos, que hoy me iba a apuntar al gimnasio Te lo aseguro Pero... ¿Era que me llama? Eh... Un momento. El gimnasio, eh. Ya me han dicho hora eh, Me han dicho que... Eh, que voy directo eh, Voy directo al gimnasio Ya que me han reservado sitio Que fuera broma Hoy me voy a apuntar al gimnasio Pero... Eh, ¿Por qué no viste saco de mierda? <laughs> Oye, y no, es, o sea, y no es... y no es caro ¿eh? Es 27 pavos O sea, que... Eh, dice Hoy el gym se apunta a uno En año nuevo Antes del verano Y después del verano Yo estoy en esa fase Yo estoy en la fase de antes del verano Fuera broma la, El otro día vi con la Majo Un... Un tío de estos bien mamados, de estos de bien mamadísimos. estábamos viendo lo, lo, la majo para que no sepan la novia. Eh, estaba viendo una. <laughs> los TikToks y, y, y de repente aparece un tío que está como mega fibrado, chino mega fibrado, eh, bien fortote, y le dije, eh, ¿Así quieres que me ponga de verdad? Y me, y me dice con la boca piñera. Sí, sí, sí. Y cómo, ¿de verdad me lo está diciendo que quiera que me ponga así? Y me dice, sí. <laughs> oh, madre mía. Eh, todo el cuerpo en sí parecía el cuello de un cantador eh, flamenco. Te, te lo digo en serio, eh. eh todo el cuerpo, no. <laughs> todo venoso, a ver. Digo, me cago en la puta, en serio, pero si esto a mí me da hasta repelú. Eh. Mujeres. Eh, no, nunca os entenderé. Dice, yo me apunté al gym tres veces. Fui, pagué un año. Imagino lo barato que era. Tres veces fui y pagué un año. Eh. Hostia. es eh, que me estás contando, en serio, eh, cuánto pagaste. O sea, si yo más o menos pago 30 euros al año. Eh, no, 30 euros al mes. Eh, yo. Menos. O sea, 100 pavos es como 10 euros. Eh, 10 euros al mes o así, ¿no? Era como. Era como lo que van cuando las señoras. Eh, tú, a ti te han puesto pre <laughs> precio de jubilado. Eh, 10 euros. <laughs> ¿Te vieron la cara? <laughs> no, pero Choche, eh, yo me quiero apuntar a rollos así. Ya para. Para, para, ir, para ir cogiendo tónica. Pero no tónica con. No tónica con bifite. Eh, tónica de musculatura. Entonces, eso. Eh, para pa intentar coger cuerpo. No es por otra cosa. Eh, yo siempre recomiendo eh, ir al gimnasio. Pero estoy en la dubitativa. Esto es como todo. Eh, yo, la, yo esta en la. Mañana es como mi último día de curro. ¿Vale? Porque a mí me suelen llamar como para refuerzos y fines de semana. Y eh, entonces este, esta semana yo me quería ya poner como a, a la metodología de estudiar como un hijo puta porque eh, quedan dos meses, tres meses para el examen de oposiciones. Entonces eh, voy bien, o sea, ale, eh, yo creo que tú y yo que estamos aquí conocemos oposiciones, eh, voy ahora mismo, tengo, eh, me qued, eh, tengo estudiado diez temas, eh, tengo la programación a medio hacer, a falta de que me lo haga el preparador. Y ya está. Y tengo, y tengo que prepararme una prueba de canto, la audición, que eso es vámonos que nos vamos. Y, eh, y ya está. Si es que lo otro es prepararme de carrerilla, es vomitar. Si es que lo otro es vomitar. Y dice, claro, cabrón, ¿y por qué no te pones con la programación? Porque te voy a hacer muy sincero. Si no saco el examen, ¿para qué voy a sacar la programación? O sea, con eso lo voy, voy muy tranquilo con la programación. Tío, voy demasiado tranquilo. Luego, sí que le temo los, al temario, que llevo 10... O sea, me quiero presentar con 20 temas. Eh, 20 temas, 25. No me voy a presentar con más. Lo siento mucho. Hombre, ¿qué pasa, Tore? ¿Cómo lo llevas? Buenas tardes. Eh, 25 temas. Eh, me puse el límite en 40. Eh, digo, a ver, vamos a ser realistas. En diciembre dije... Vea, 35. En enero. Eh, en enero. <laughs> dije... Eh, vamos a... Vamos a 20. Ya voy, voy a ver, ya voy a. A ver si voy. A ver si voy. A ver si voy, en general. Es que no ha salido también ni la convocatoria, tú. En Andalucía, creo que somos los últimos. Sabemos que con suerte lleva la 15. Espero. Mira, es que como me salga uno de los 15 que me he estudiado. Eh. Nada. Damos aquí 8 trechas para atrás, eh. 8 trechas. Eh, trechas para atrás. Pero nada, tres meses me quedan. Claro, es en junio. O sea, estamos a marzo. Es el 6. O sea, es en junio. Literalmente me quedan tres meses. Tres meses de preparación. En fin. Empieza otra vez la... Empieza la temporada de curro. Más fuerte ahora. Eh, entonces... Eh, que no, que no. vale Que no, que no. Que no me lo pienso ni mirar. O sea, no... no ni, ni leérmelo. Vais, vais. Eh, pienso leerme. Del 50 al 70... O sea... Pienso prepararme del 50 al 70 Esos son como muchos temas ya eh, Muchos temas, son 20 temas Ahí ya van 20 temas ya Como quien dice eh, Y lo, no, al 50 no, al 60 Del 60 al 70 Ya van 10 temas ahí Y luego Claro, lo que me claro, porque tú ya los tenías resumido Yo ya voy a. Voy a, re, a resumisión máxima yo voy a resumirme los primeros, De hecho, he pensado como varias cosas, como ligarlo con el YouTube. Como prepararme, o sea, montar los temas, subirlos a YouTube y ponérmelos de cabecera, como hacía Homer Simpson pa, a, para aprender a hablar mejor. Dice, primero me quedé a medio camino, con un 4,98, pero eso en todo, en la general. Eh, un todo. En teoría te hace media. No sé si en Cataluña hace media, pero en Andalucía se hace media, rollo, a partir del 3,5 o te hace media. Pues no sé por qué, pero me apetece otra cerveza. Estoy. Estoy. Eh, va por la mitad de la caña y estoy por. Por acabármela. Eh, vale, entonces. Eh, lo del gym. Estoy pendiente. Estoy pendiente. Lo del gym. Quiero apuntarme. Os lo juro, ¿eh? No solo por mí, sino también por Marty, porque eh, vamos a. Voy a competir. O sea, vengo a competir con Marty para ponernos bien mamados. O sea, eso. Eso por lo pronto. Entonces. Ah, primera parte. Ah, porque dicen que como una prueba al chuparla, ¿no? F, Ale. Pues nada, eh, la chupa. Eh, que seguro que... No te he visto, pero seguro que tiene una boquita... Está perfecta para chupar. Pero bueno, ya la segunda estás currando. Venga, no me jodas. Eh, no me jodas, estás currando. Luego yo... <laughs> es verdad, me hace mucha gracia. Hablando de profesorado. Hablando de profesorado. Últimamente, como estoy haciendo como mucho trabajo de campo, trabajo en el campo en el sentido... Estoy montando mucho escenario, estoy con mucha gente de Congreso y demás. Y ayer estuve con Peña de Covidrio. Eh, no sé si conoceréis la Peña de. Eh, hay como grandes empresas de, de reciclaje de vidrio en España. Y una de ellas es Ecovidrio, de rollo de las más tochas. Y estuve haciendo el sonido ayer. Eh, y estaba hablando con algunos y demás. Y dice, oye, ¿tú en esto del sonido cuánto llevas? Digo, mira, yo llevo desde los 18. Y, digo, y ahora a mí, digo, dice, ah, pero andará mucho. Digo, ¿qué va? Dice, ah, pero tú trabajas de esto todo siempre. Digo, ¿qué pasa? yo soy profesor. Digo, ¿cómo? ¿Cómo que. ¿Cómo, ¿Cómo que.? ¿Y qué, qué haces aquí? Me decían. Eh, me decían, ¿Cómo que, ¿y cómo que de profesor? Eh, como, que se, como que se quedaron. Como, hostia, hostia, cuidado. ¿Cómo que profesor? Se quedaron un poco. ¿Qué, qué hace este nota aquí, siendo profesor? Aquí. Digo, vamos a ver. Digo, señora, que yo soy un hombre con estudios Que yo no soy aquí un mindundi. Señora, que soy con estudios entonces, eso. Luego le estuve explicando que soy profesor y que estudié musicología. Que la gente me hace con la caña como diciendo: ¿Musicología? Eh, eso no es como el psicólogo, pero con música, ¿no? Pero no, se señora, por favor. Uf, y le pegué. Le, le quité el micro. Claro, era lo único que podía hacer. <laughs> Entonces, eso. Que se quedaron sorprendidos, tío. Eh. Haber estudiado. Si el... No, eso me lo dijeron, tío Torres. Estaba moviendo. Coño, estaba montando el sonido en, en, en un Palacio En un palacio de Congreso. Y. Y justamente eh, un técnico que había por allí de, de, de montaje de. Que estaba montando como un tenderete o no sé qué rollo. Porque había como muestra. Y estaba llevando el de esto. Y digo, Fuah, está la polla ya de esto. Y dice, haber estudiado. Me dice, haber estudiado. Y le dije, no, si el... Si lo peor no es eso. Si lo peor es que he estudiado para esto, gilipollas. Y se reía y se quedó callado, y se reía y se, se reyó, luego se cayó, como diciendo, pobre cinco. Dice, a 100 kilómetros de casa, pero yo tengo el plaza. A ver, mejor eso que no tener nada, como me pasa a mí. Que no puedo ni estar a listas, ni bolsas, ni pollas, tío. Tengo que. hable a ver si me pasas contacto para meterme en bolsitas. Para meterme en bolsita de lo que sea, tío. En fin, y hasta, hasta el mismo pito. Y nada, esa ha sido un poco mi semana. He estado montando una movida de vidrio eh, Ah, bueno, eh, no lo he dicho. Siempre traigo regalitos. Eh, siempre suelo pillar regalitos de todos los conventos que voy. vidrio, creo que pillé una. un codernico. Eh, pillé un codernico. Y también eh, una movida ciclista, que también fui. Y me he llevado una botella. Eh, una botellita. Eh, oye, que esta es buena, esta es de vidrio también, ¿eh? Mira. Suena a vidrio. O sea que. Mira, la Diputación de Córdoba, Turismo y Andalucía. Yo, ojo, cuidado, ¿eh? eh se ve buena, ¿eh? No, pues nada. Esto para el gimnasio. A de botellas, sí. Para el gimnasio me lleva también... Bueno, yo me llevo aquí de esto. Eh, me llevé una bolsa. tenía esto, esto está de puta madre porque ahora estamos estudiando. Eh, mira, me han dado esto. Que son como señaladores y demás. Esto también lo llevé lo de esto. Eh, lo más gordo ha sido esto. La botellita. Eh, me he llevado un cuaderno, me he llevado esto también, rollo, de monólogos feministas, eh, que es como un blog de posi con separadores, que es como a topísimo. Eh, como si no hubiera mañana. Yo me he llevado. Yo he con todo. Me he llevado una camiseta, eh, me iba a llevar una sudadera de covidrio, pero he dicho. Oh, joder, quedaban, quedaban de las tallas chicas, digo, mejor no. Claro, que no. Sí, sí, por favor. Sí, a mi madre la tengo loca Detrás que unos geranios Mira, estaban dando. Fui a un congreso en el que daba De, ¿de que era de cereales Era un congreso de cereales O sea, yo, yo ahora mismo lo que estoy montando es solo congresos, ¿vale? De hecho, estoy haciendo la jugada Estoy haciendo la jugada porque me han dicho de montar un meeting de box O sea, en Córdoba Y he dicho Me duele la espalda A lo mejor no voy eh, porque yo es que lo, montar a fascistas que me da mucha mucha tirrea. Entonces, eh, no voy a montar mítines de box. Yo para ese mítin, de hecho, no voy a ir. Eh, y si voy es para boicotear. Porque me obliguen a ir. Así que... Eh, mira, cuando han dicho tenemos que montar un mítin de box, he dicho... uff uf, uf, Mira, me entra un repelú Entonces, eso. Eh, no voy a ir. No, no voy a ir. Voy a intentar no ir. O sea, si me dicen de ir, voy a decir: Estoy ocupado. Estoy ocupado. ¿Vale? Entonces, eso. Eh. Para que, eh, que volvemos a lo mismo. Entre fila hay un puncarra. O sea, que tengo miedo de que vaya. O sea, en el curro hay un puncarra que, como vaya a ese meeting y lo monte, eh, va a estar gracioso. Va a estar gracioso. Va a estar gracioso. O sea, estaría guapísimo que fuera como: Tengo furbo y listo. Claro. Claro, claro. En plan, no, ¿qué tengo Twitch? Que de hecho, soy, famose, eh, soy famosete. Soy famosete dentro de la empresa. Me han dicho, bueno, por lo menos han dicho que soy TikToker. Dicho, eh, <laughs> tú dice a ver si te haces famoso con eso del TikToker. Y digo, no, señora, que yo no bailo. Eh, señora, yo no bailo en TikTok. Entonces, como, ah, vale, que entonces eres youtuber. Bueno, un poco, un poco. Que de hecho, hablando de YouTube, ¿habéis visto lo, de, lo último de Pantomima Full? Eh, lo habéis visto, lo vemos. Eh, por si no lo habéis visto. Yo creo que. Eh, me, ha, me ha mandado mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Y cuando digo mucha gente, es no más de 10 personas, ¿vale? Eh, eh, es lo que tiene. Mucha gente me ha mandado eh, lo último de Pantomima Full. Que se mete con los streamers. Bueno, se mete, hace como una crítica y demás a los streamers. ¿Lo habéis visto? Lo vemos aquí. Si no lo habéis visto, a mí me hace mucha gracia. Lo he visto como muy deprisa. Lo he visto como muy deprisa. Y no lo he visto lo mejor que quisiera. Pero. Eh, lo, lo dicho, lo vemos ahora si queréis. ¿Dónde está esto? Eh, de hecho, me Joder, macho. A ver. La pasta. Vale, aquí está. ¿Qué la es pasta esto? de internet está en Twitch. Yo llevo poquito todavía, pero siendo. <laughs> lo, que... vemos, lo vemos esto. Esto me lo han pasado varias veces. No sé si la, lo habéis visto. Fuera broma, ¿lo habéis visto o no? Ahora vais a ver. Digo, ahora vais a ver todo el descontrol que tengo montado. Bueno, eh, mismo full. Eh, hace una crítica de los streamers, ya sabéis que hace como estereotipos y demás. Eh, este es el suyo. Este es el suyo a los streamers. Nada, eh... ah, pinchamelo. La pasta de internet está en tuit. Yo llevo poquito todavía, pero siendo constante, echándole muchas horas y teniendo algo de carisma, la gente te va a ver. ¿Qué bien? pasa chavales? Aquí Tito TV. Quiero veros activos hoy en el chat porque jugamos al Hogwarts Legacy. De locos este juega. Es Yo no soy un mega gamer, pero conmigo el plan es partirnos el culo. <risa> 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 un poco me identifico, ¿eh? Parece una tontería, pero me identifico bastante. Hicieron un raideo y tuve como de repente 114 views y dos subs. Y digo, joder, que se monta el tren del hype de repente. <risa> <risa> Suscríbete a La hamburguesa que me recomendasteis ayer, ¿no? <laughs> Hostia, suscríbete su llamado de auxilio, tío. Es que me cago en mis muertos. La hamburguesa que me recomendasteis ayer, acojonante. Vamos a hacer una tier, una tier list. Venga, va. Pizzas congeladas. ¿Cuáles son las mejores? <laughs> Por cierto, pedazo de upgrade para el setup. Bueno, esto, de es, esto es publicidad de, de PC Componentes, Gente, Se lo han financiado. Vamos a darles eh. un poquito de bola para ver si nos mandan unos códigos de descuento para el canal. Tito TV. TV, eh, los hay un punto que es suerte, porque hay canales que haciendo lo mismo ves que uno tiene 50.000 y el otro 80. Y a lo mejor mola más el de 80. Claro, pero nadie me te pasa, eh. y ¿qué haces. Me pasa. Subs, subs normal. Hoy ha, me pasa, eh. eh, esto, eh? Hoy ha habido menos gente, está raro Twitch en general. Eh. Eh, ¿Cuántas veces hemos claro, dicho esto? Hoy ha habido menos gente, está raro Twitch en general. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? días eh. aquí metido pasta esta mierda. <laughs> La habitación del pánico, me pasa. Es sí, en la habitación ya de arrancar, del pánico. Me voy a andorra de cabeza. No pasas por todo esto para ir a medias con el estado. Eh, más razón que un santo. Y han sido buenos. Creo que nos han sacado como toda la mierda, eh. eh nos han sacado como toda la mierda, eh. eh 100%, mira. Eh, PC componentes, a ver si me das unos descuentos. <laughs> un poco, eh. Nos han pillado el zulo. Es que lo tenía todo. El zulo. En los Funko es verdad que no. Eh, hay, eh, tengo. Señores, soy inteligente, no tengo Funko. Eh, lo siento mucho. Tengo 3.000 de IQ. No tengo Funko. Pero. Eh, pero ha dado, ha dado muy bien el clavo, eh. <laughs> me hace. Me río por no llorar. Eh, me río por no llorar. <coughs> Qué puta mierda, tío. Qué puta mierda, ella. Qué puta mierda lo de Twitch, eh. Ah, bueno, hablando. Bueno, eh, iba a decir, hablando de movida. Eh, hablando de movidas de Twitch hablando y hablando también movidas de eh, Twitch y el podcast eh, me gustaría rollo montar he, he pensado algunas secciones del podcast y creo que tengo una eh, tengo tengo una que es eh, cómo va lo de Twitch eh, o lo del famoseo eh, cómo va hoy el famoseo que es eh, una sección en el cual eh, pues bueno eh, en el que a mí se me. O sea, es, es una excepción en la que yo soy el protagonista y luego comentamos los que estamos ahí alrededor. En la que voy comentando a ver si me hago famoso en redes. Y entonces, como cada semana, eh, va pasando cosas. Eh, van pasando cosas en ese sentido. Bueno, van pasando cosas. Voy contando la realidad de, del famoseo Entonces, a ver si alguien me para. Eh, no me ha parado nadie todavía. Eh, no me ha parado nadie. Entonces, eh, seguimos siendo. Segui seguimos sin ser y yo, Juan, pero bueno, seguimos intentándolo. Entonces, un poco eso. Hoy lo de streamer, es verdad, me ha, me ha hecho mucha gracia, pero uf, es duro, eh. O sea, es duro. Y entonces. Eh, hay mucha gente que pega pelotazo, tío. Y no, no aprovecha. Hoy, por ejemplo, ¿esta semana pasada fue o esta semana? Eh, conocí al, al streamer Juanma Molina. Bueno, de vez en cuando le hemos hecho raíz de aquí. Y, coño, esta semana pasada consiguió el... El partner y demás, tío, y... Y me alegro un montón por él, porque creo que se lo merecía y demás. Le han hecho ahí un poco el carrito. Eh, gracias a, a Gracias a la tricia Que, que, que atopísimo también. Ojo, eh. Que topísimo. Eh, y eh, me ha alegrado muchísimo, pero ¿sabéis lo que pasa? Que es también lo que dijo personal un poco, eh. De en plan que dice que hay peña que conseguía el, el... El de este. El, te lo diré. El partner. Y gente que lo dejaba. O que lo dejaba, no, rollo, que como que entró en una especie de monotonía. Y es como, claro, ya no hay objetivo. ¿Cabe? Y eso. Porque, claro, nosotros somos los afiliados. Y nosotros podemos, como rollo, decir. Vale, nuestro objetivo es el partner. Pero cuando llegas al partner. ¿Qué? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, uff, no sabría qué hacer en su posición. No sé si. Uff. Claro, luego qué? Claro. Hay mucha gente que lo ha dejado, tío, o que lo ha podido o que le ha podido el, la presión de decir, esto es el partner o tío, es que ya he llegado y que aunque ya no tengo nada que hacer, ¿sabes? Es un poco Claro, es que después del partner, ¿qué? ¿No? Otro objetivo, ponme más logro ahí. Ya me pasa ya me pasa el juego, es como claro, es como llegar al partner es pasarte el juego. Después del partner ¿qué? Es Como hay escena post crédito o algo. Vale, pues entonces un poco eso espero que no espero bueno lo primero espero que lleguemos al partner segundo espero que cuando lleguemos al partner no nos pase lo de dejarlo y tres eh, después del partner la velada ojalá eh, tengo ganas de darme de hostias con alguien ¿eh? Eh, de verdad yo soy yo soy una persona como muy eh, pasarte el juego es ser y el partner en mitad de camino claro es como bueno en, en, en verdad en teo o sea yo creo que pasarte el juego es ser un poco yo Juan que Estás en Twitch, hace lo que te sale, le apunta el nabo y no tienes que darle cuentas a nadie. Un poco, un poco eso, ¿no? Yo creo que eso es verdaderamente pasarte el juego. Ibai ahora mismo es como uno de los grandes representantes de España o de habla hispana eh, de la plataforma morada. Pero es que, claro, es que a mí me, a ver, a mí me gusta lo de Ibai, o sea, a mí me gustan muchas cosas que hace Ibai, pero lo hace, o sea, ha cogido la tele y la ha traído aquí. No, no, hombre, ya, eso ya lo sé, te ojo, eh. Eso ya lo sé yo. Pero, por ejemplo, tiene menos presión, ¿sabes? Gana en calidad de vida. No sé, yo Yo Juan lo veo, o sea, no sé, no sé. Te digo, eh, hago, lo hablo sin conocer, o sea, no lo conozco. En persona, digo. Eh, pero yo creo que el, la, el nivel de Yo Juan en cuanto a calidad de vida y estrés, creo que, creo que juegan en ligas distintas, eh. Entonces, prefiero ganar menos y ser unos top. O sea, prefiero. Ya, esto es. Estoy soñando ya en modo cerebro ultra. Eh, prefiero ganar menos y ser, y ser top dentro de la plataforma que ser el líder de la plataforma y, y, y no tener vida. ¿Sabes lo que me. Es como lo que pasa con los trabajos, tío. Que. Que cambie de trabajo o te cambias una cosa más sencillota. Y demás, solo por tener vida social. Que eso hoy últimamente lo he estado hablando, tío, con uno de mis compañeros de trabajo. Que dice que. Que, 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 que por ejemplo, uno de. Él, él se dedicaba a hacer túneles. A él, lleva como. Llevaba como 10 años haciendo túneles y demás. y Pero él no veía. No veía. Lo, no, no descansaba bien. No había fines de semana. No había vacaciones. Como que trabajaba todo muy de seguido. Y. y que era una mierda. Y que no podía estar. ahí, siempre estaba como lejos de casa y demás. Y dice: Mira, cambié de trabajo a un trabajo más mierda. Solamente para asegurarme que los fines de semana iba a trabajar. O sea, saber que iba a entrar a esta hora, iba a salir a esta hora y que mis fines de semana lo iba a tener libre. Entonces, no pierdes. O sea, no pierdes. O sea, tú en realidad lo que pierdes de sueldo, lo ganas en calidad de vida. O sea, que eso mucha gente parece ser que no lo tiene muy. Eh, no lo tiene. No lo tiene muy. muy, muy claro. Mítete a Tess, eh, por favor. No me, no me metas sigla, acrónimo enteo. ¿Qué es Tess? Técnico especialista sanitario algo así. Ten, técnico en transporte sanitario o algo así, ¿no? Tes, Transporte especialista sanitario. Ese me suena que es sanitario. ¡De, el de ¡Vamos! Esperando el 6 estoy. <laughs> eh, no sé qué es Tess. Entiendo que es técnico en algo, técnico en sanidad. ¿Cómo? Stratus. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Quién tú eres y muchísimas gracias por suscribirte. <laughs> ¡Hostia! No conocía... Stratus no lo conocía, eh. eh Stratus. Me ha dejado a picueto, eh. Me ha dejado picueto. Eh, desde mayo del 2022. Eh, oye, me sigues desde hace un año, cabrón. ¿Tú quién eres? Te reviento. Eh, te reviento a besos. Tiene contra... En emergencia sanitaria. Es verdad, ¿eh? Oye, pero hay mucha gente. Te tiene que gustar el rollo, ¿eh? En Teo? Yo soy técnico en transporte sanitario. Eh, muchísimas gracias. Trae tú. Te lo digo en serio. Eh, ¿Dónde está? Mi cámara. Eh, aquí. Eh, trae tú. Muchísimas gracias. Te lo digo en serio. Muchas gracias. Eh... Da señales de vida. Te queremos, te queremos comer a besos. Eh, pero tengo transporte sanitario. O sea, yo soy técnico en transporte sanitario. Y a mí me dijeron, tío. Dice, ¿tú sabes dónde se vive bien? En el 0.91. 0.91, que es el de emergencias puras. Eh, pero eso, ahí va. ¿061 o 0,91? 0,91, ¿no? Si no recuerdo mal, 0.91, ¿no? Eh, Pete un poquillo, ¿eh? Uf. 091 es. No, 091 <laughs> es el grupo de música. No, el 061. No, el 112 es emergencias. Que es como la centralita donde te derivan. Eh, dentro del tra de transporte sanitario, si te gusta. A ver, te tiene que gustar, ¿vale? Mucho la, el rollo, la sangre. Bueno, el rollo, la sangre. ¿Vale? Que, que si eres un poco escrupuloso con el tema biología y demás. Eh, descártalo, amigo. De hecho, yo me metí, Yo soy de técnico de transporte sanitario, pero... Eh, creo que no me seguí formando porque... No era lo mío. Eh, no era lo mío, tío. No era lo mío y... Y... Toda la casquería. Que sí, un poco. No era lo mío. O sea, en plan... Pff, no me llamaba, tío. No sé. Eh, hacía, hacía, hacía un poco de todo. De, transportaba... Eh, transportaba enfermos, transportaba... Eh, yo, bueno, ¿os he, contado, os he contado lo de la anécdota de, la, de lo de la ambulancia. Eso lo he contado yo aquí. Os he contado la movida de la ambulancia. Bueno, yo, hay mucha mierda dentro de la enfermería que, rollo, que no lo cuentan como al público. Pero hay mucha mandanga. Eh, hay mucha mandanga que no pueden decir por tema de. Por, por, coño, por tema de. Por tema de que si lo, si lo subiera la sociedad. Eh, nos corta, le cortaban los huevos a esta familia Y por esa mala frase Y por esa mala Mala... Uh, ma, yo qué sé, mala, mala ejecución Le salta el copy No, eh, no, 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 en plan... Eh, lo he contado, no lo he contado O sea, hay una regla no escrita Hay una regla no escrita Que... Eh, eh, hay una regla no escrita que es que no se puede morir nadie dentro de la ambulancia Eso lo sabíais, ¿no? O sea, que posiblemente. O sea. Ah, eh, normalmente. Solo dicen mentiras. Sí. Hay una regla no escrita que no se puede morir nadie dentro de la ambulancia. ¿Vale? Bueno, bueno, bueno es que si os cuento movida. Eh, si Nadie se puede morir dentro de la ambulancia. De hecho, si se muere dentro de la ambulancia, se hará todo lo posible para eh, que, que no muera. Y me explico. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Eh, me explico. Y os voy a poner un caso que, que pasó, ¿vale? Eh, no voy a decir si me pasó a mí, si me lo han contado a otra persona, si pasó en mi centro o si pasó esto. Eh, era una persona, era una persona mayor, que eh, pues bueno, ya estaba mayorcita. Y. Pues bueno, estaba, estaba muy pachucha. Estaba demasiado pachucha. Eh, entonces, cuando la metimos dentro de la, ambulan dentro de la ambulancia. Eh, eh, se metió dentro de la ambulancia, pues bueno, eh, eh, al hombre le dio un infarto, vale, ese pobre hombre falleció, digamos dentro de la ambulancia. ¿Qué es lo que pasa? Si tú, eh, esto ya es de pensar si de, qué decide, vale, normalmente se decide lo que voy a contar ahora. Eh, si se muere alguien dentro de una ambulancia, esa ambulancia queda inutilizada. Para que llegue eh, eh, la orden judicial y decir y levantar el muerto. Es como, vale, eh, ha venido eh, el juez a testificar que ese hombre ha muerto, ¿vale? Entonces, esa ambulancia queda inutilizada y no puede seguir dando servicio. Es decir, si ocurre alguna emergencia, esa ambulancia no puede salir porque hay un muerto dentro. Y hasta que no venga eh, un juez y testifique que esa persona ha muerto, no se puede utilizar, ¿vale? Eh, así funciona la salida. Eh, en este país. O sea, es una de, la, es una de las funcionalidades que tiene. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Cuando ese pobre hombre. Eh, se, se intentó hacer. Se pudo. Se intentó revivir. Se pudo hacer. Eh, bueno, la RCP. Ese hombre no había manera de traerlo. Entonces, ¿qué pasó? Ese señor. Nos quedaba todavía 10 minutos de camino. Hacia, no, no 10 minutos. Más bien unos 5 minutos rápidos. Eh, 5 minutos largos. Eh, estaba al lado. 5 eh, minutos largos. Entonces intentamos realizar RCP de todas las maneras posibles porque está en, en ese momento está en plena adrenalina. Diciendo, hostia, eh, lo salvo, o no lo salvo y demás. Entonces no puedo hacer mucha fuerza porque si es una persona muy mayor, si le haces el RCP muy fuerte, te carga, el o sea, te carga las costillas. Y si te carga una costilla, tú piensas que si le rompes la costilla. Puede que una costilla eh, se la aparte y se la clave en el pulmón y ya la ha fastidiado toda. Normalmente, antes de que se te rompa la costilla, se te rompe el esternón. ¿Vale? Que... que o sea, suele pasar, ¿vale? Cuando hay... Cuando una persona es muy bruta y hace un RCP, normalmente se parte el esternón. No pasa nada. Simplemente... No sé si te operan, te ponen una placa o si simplemente te dejan inmovilizado con una mierda esta. Eh, entonces, eso, entonces lo que estaba contando, que, se, que me voy por la rama, que lo que pasó en este momento, en esos cinco minutos en el que ya damos, estábamos ya mirándonos a la cara de que este señor iba a morir, eh, había muerto, eh, cuando llegamos al hospital, eh, decidimos decirle, estaban esperando la, los médicos para intentar llevárselo a operatorio y poder rescatarle eh, de la muerte, eh, nosotros tal como llegamos. Le dijimos a los que estaban allí. Eh, hacer un RC rápido, rápido, rápido. Que se nos está yendo ahora mismo. Le acaban de dar un infarto. Eh, una polla. El hombre ya llevaba muerto desde medio. Desde a mitad de camino. Entonces, ese señor queda testificado. De que cuando muere, muere, a las puertas del hospital. Y no muere dentro de una ambulancia. Entonces, eh, cuando llegó al hospital, llegó muerto. Entonces, por eso. Eh, muchas veces cuando, te dice, llegó al hospital y murió. Normalmente, casi el 80% de las veces, es que ha muerto el ambulante, ¿vale? Eh, y porque, básicamente, da nombre, no, 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 en plan, eh, pasó así. O sea, un pobre hombre que murió eh, en eso. Y eso, o sea, para que veáis un poco, o sea, cuando o oigáis oyáis que se ha muerto al entrar al hospital o que ha muerto nada más llegar al hospital, posiblemente es que haya muerto ya el ambulante. ¿Vale? O haya pasado algo en la ambulancia. Entonces, eso. Movida. Os cuento otra, otra movida loca. De. De hospitales. Eh, aquí, si sois un poco. Si tenéis una, una operación pronto, no os lo digo. O sí, no lo sé. Eh, eh, es que está cachonda. O sea, yo, a mí me da mucho respeto, por ejemplo, operarme. Gra o sea, al saberlo, me da mucho respeto operarme. Eh, ¿Os lo cuento? ¿O no os lo cuento? Así os lo voy a contar, lo voy a contar. Eh. <laughs> Es que yo por eso, yo, a mí me da mucho respeto operarme eh, por, por, justo por esto. O sea, vosotros sabéis que hay como unas una mini pruebas eh, para anestesias, ¿no? En plan, te hacen. Te dicen, tienes que pasar por el anestesista, no sé qué. Entonces, yo a mí cuando me duermen, cuando me hacen alguna operación, yo siempre eh, le digo que me pongan anestesia local. Que no me. Dice. Hay mucha gente que dice. A mí duerme, me entero que no me entere de nada. Ojo, ojo, movida. Porque casi. No voy a decir 50% de las veces, pero un 30 o un 40% de las veces, eh, cuando te hacen anestesia general y estás muñeco, no, hay un gran alto riesgo de sufrir un infarto. Y puede ser la persona más sana del mundo que cuando estás dormido, obviamente se te anestesia total. Tu cuerpo está muy adormilado y se relaja muchísimo. Entonces, tu corazón. Que, pues también se relaja. Y entonces te pega. Te pega de, la descarga de la vida. Entonces. Eh, ojo las operaciones a, eh, a anestesia general. <laughs> a mí que me duerman, ¿no? A lo mejor no. Eh, pues, le tengo mucho respeto, tío. Y los esfínteres. Bueno, pues los, los esfínteres da igual. Eh, yo quiero. Mira, prefiero cagarme encima antes. Antes de que me dé un infarto, tío. Sí, a eh, ver, pues, eh, si se aprovechan de mí, pues, me tienen que meter Viagra o algo, porque eso estará muñeco. Eso está muñeco, todo se relaja. No, pero eso, que, que fuera broma, que, que hay, mucha, hay una muy alta probabilidad de infarto. Entonces, te hacen un mortadelo y te echan fotos. ¿no? Con los ojos huertos. Es verdad, mi hermano se operó. O sea, no le dio un infarto, ¿vale? A mi hermano. Pero a mí, yo nunca me había anestesiado general, ¿vale? Yo nunca me había anestesiado, no sé si alguno de vosotros sí. Eh, pero eh, dice que. <laughs> mi hermano es gracioso, porque me contó la experiencia. Dice que contó. Dice que contaba como hasta, hasta. Que contó hasta 10. Como que intentó contar hasta 10. Y dice que contó hasta 5 o hasta 6. Y dice que de lo demás no se acuerda. Yo, yo creo que, que, que conté hasta 5 y ya. Hola. Hola. Ah, y aquí me tiene. Como que no se acuerda de una polla. Es como... Y luego dice que cuando se estaba despertando de la anestesia, dice que estaba como en un como si estuviera muy drogado. En plan, que con un mareo impresionante, no veía bien. De rollo que no se. <laughs> Hostia, es como... O sea, chute, ¿eh? Ah, dos veces van no Dos veces te han operado, Torres. Hostia, pero de general. Oye, me voy a ir por otra cerveza, os lo digo en serio, ¿eh? Me apetece. Me, me apetece apalancarme. Literalmente estaba muy drogado. Sí, 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 ¿eh? Y es como... Y dice, según me contó mi hermano, dice, creo que me dormí con los ojos abiertos. Creo que me dormí con los ojos abiertos. A ver, Tore, tú vas, obviamente te dormiste con los ojos abiertos. Pero mi hermano dice que, que se queda así. Dice que normalmente, por respeto y porque le da cosas a los propios eh, a los propios cirujanos y demás. De hecho, un par de colegas, un par de colegas cirujanos me lo han dicho. Dice, sí, tío, es que se te duerme a, a la nada. Haces así. Dice tu cuenta. Dice, normalmente hacemos apuestas. Que hijo de es que son cabrones. Entonces, normalmente hacemos apuestas a ver si, a ver si nos ven o no bueno, nos ven. Eh, pero eh, normalmente le cierran los ojos. Eh, por respeto, Es por si las moscas, ¿sabes? Tío, ¿tú sabes otra cosa que me da mucho miedo de la anestesia, tío? Esto. Eh... Esto fue a raíz de una película. Eh, fue a raíz de una película. Lo de la anestesia de. Como. Hostia, no ha dado nos da mucho canguele. Que rollo que. O, o vayan como a meter anestesia general o lo que sea. Y como que sientas todo. Rollo, que sientas literalmente todo. Pero tú como estás dormido, se te ha dormido como los nervios, no puedes hablar y sientas todo el dolor. O sea, muy loco. ¿eh? Eso es que me, me, me da mucho cague, tío. Y todo por culpa de una película, rollo que pasó así. Como que estaba estaba muñeco. Estaba como esto, pero veía todo. O sea, veía, veía y sentía todo. Es como... está muñeco. No. Está vegetal, no veo. Y, 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 y se ha dado cuenta de tú. O sea, me da mucho respeto eso, tío. Me cago en mis muertos. Sí, 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 choche. Uf, uf. Es que yo me pongo malísimo con esa mierda, tío. Me pongo muy malo. O sea. Luego hablamos de las películas de terror, pero. Eh. Hablamos de las películas de terror, pero es que me cago en mis muertos, tío. Es todo mal. Oye, y la Marty, eh, Marti, si está. No, nos ves en directo. Eh, haz una señal. Eh, no sé si la Marty nos está viendo. Eh. Que dice que sí, que nos había puesto como rollo en el gimnasio y demás. Pero. Eh, nada. Eh. Ay, Dios mío. Mucha. Mucha mierda, mucha mandanga. Entonces, eso. Oye, yo me he quedado. Yo me he quedado. Eh, sin, yo me he quedado sin fuelle. Eh, contadme algo vosotros. Ah, hostia, no he contado otra cosa. Es que tengo, tengo que contar. Me he quedado sin fuelle, pero me, me tengo cosas que contar. Ya se ha cerrado lo de la V-World Cup. Vale, chicos. Se ha cerrado la V-World Cup. Somos 16 streamers. Ya, os, ya lo reconocéis. Ya os lo re recuerdo. 16 streamers que van. Eh, pero ¿para cuándo ese directo de la Martín de, en el gym? Yo qué sé. Eh, se lo voy a escribir ahora después, choche. Eh, que te mande un privado para ti solo. ¿No iba a ir de Gracia al final? Creo que... No, no lo sé, ¿eh? ¿eh? La cosa es que yo creo que hay uno de los streamers que se han metido últimos que creo que lo conozco. Fíjate. Fíjate lo que te digo, ¿eh? eh me suena de haberlo visto donde sea, tío. O que tenemos streamers en común. Eh, me, me suena haberlo, muy, haber, haberlo visto. No puedo decir nada hasta que no lo anuncie Jacker. Eh, pero... Eh, se va a liar, me gusta muchísimo. Se va a liar. Se va a liar. O sea, entonces, ya tenemos las fechas. Os puedo medio anunciar. Que. Tan solamente cuatro personas. Exacto. Creo que os puedo anunciar que será en abril. ¿Vale? Después de Semana Santa. Creo. ¿Cómo. Fecha. Más fechas más concretas. Ni puñetera idea. Pero. Seremos. Eso. Eh. Casi lo más. O sea, será en abril, es lo único que os puedo decir ¿Vale? Entonces, eh, espero muchísima, mu muchísima expectación Porque eh, se va a liar me, me va a gustar bastante Y quiero, quiero, ya os digo, quiero aprender A jugar Minecraft Entonces, eh, hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya me estoy quedando un poquito sin fuelle Hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y desde ya os digo que os podéis unir Y demás, hoy vamos a jugar Hoy es que vamos a jugar No sé eh, al juego vetado de este canal, podemos jugar al juego vetado de este canal. Bueno, que no está vetado, que lo habéis vetado vosotros. Porque hoy, como que no me apetece estar full Fortnite. Sí, vamos a jugar a Fortnite, amigos. Y os explico el porqué: porque se va a acabar la temporada. No tengo ni la mitad del pase hecho y me apetece hacérmelo poquito a poco. Parece que no está, pero está. Eh, sí, sí, sí. Seguro que aparece Marty para cagarse los muertos de. Sí, sí, sí. Eh. Pero oye, fuera broma. La semana que viene volvemos a las mañanas y seguimos el profesor Layton, vale. Entonces hoy como esta semana estamos muy Es la semana de los borrachos, entonces eso. Eh, full, full borrachísimo. Ah, os digo otra cosa. No sé si sabéis, pero se ha anunciado eh, DLC del Elden Ring. Entonces, que no sé hasta qué punto va a ser gratuito. Eh, no sé hasta qué punto va a ser gratuito. Si es gratuito, volveremos al Elden Ring otra vez. Y si es gratuito, volveremos al Elden Ring. ¿No? He dicho lo mismo, ¿no? Dos veces. No, da igual, que vamos a jugar al Den Ring. Después a lo mejor posiblemente de la Big World Cup. ¿No? Eh... Dice, yo he aprovechado esta semana, que he estado algo pochillo, y me he acabado el pase de Fall Guys, 290. Eh. Jandro, cuento contigo para la Viewer Cup, ¿no? De Fall Guys. Eh, por favor. Comparta. Comparta. Vale. Eh, perfecto. Eh, Torek. Eh. Iba a tirar de ti, fuera de broma. Eh. Torek, ¿tú quieres Fortnite? ¿Tú quieres formar conmigo? ¿Te apetece participar en la copa? Va a ser un día. O sea, no vais a estar. No, no va a ser en la semana. No va a ser. Todo el día jugando. Va a ser una tarde, ¿vale? Va a ser simplemente y llanamente una tarde. Jandro, eh, yo te digo, van a ser 10 partidas. No, sábado no va a ser. Eh, te lo confirmo, pero creo que no va a ser sábado. De hecho, va a ser entre semanas. Va a ser todo en tres semanas, ¿vale? Eh, lo, lo voy a chequear, ¿vale? Eh, que tengo más o menos los horarios por aquí. Esto es eh, como rollo, información muy privilegiada, ¿eh? A ver. A ver. A ver, yo creo que esto no es... Ganamos cuatro lo veo. Oye, espero. Yo, yo voy a tirar todo el rato de, de, de la comunidad. No sé hasta qué punto esta familia va a tirar de gente tocha. Eh, rollo. Es que me lo estoy viendo. Eh, ¿Sabéis lo que pasa? Que, eh. Prioxer, que, creo que lo conocéis, que está confirmado. Es amigo de Nerania. Y, y no sé hasta qué punto lo harán. Pero, ¿tirará Prioxer de Nerania para la world Cup? Ojo, eh. Molaría muchísimo. Molaría muchísimo. ¡David! Eh, mi jugador de Rocket League. ¡Ojo, cuidado! ¿Qué pasa? Oye, ¿no? vamos a echar unos fornites. Eh, Sonvení, Torek, eh, David, Jandro. Eh, os lo digo a vosotros tres. Si queréis, Enteo, Choche, eh, Kevin, eh, Straitus. Que todavía no sé quién eres, pero muchas gracias por, por el Prime. Eh, ¿Queréis.? Yo soy como Marty. Ah, hostia. Eh, pues nada. Eh, si queréis jugar a Fornite, hoy eh, es el día. Oh, today is the day. Today is the day. Entonces, ¿queréis jugar? Yo voy a jugar. Entonces, solamente os tenéis que conectar, ¿vale? Pero eh, confirmando fechas y horarios, mi madre no me deja. <laughs> que jugué fueron con Slenda. El... Vale colega y yo era un lastre. Nah, venga. Ensayo con la banda. ¿Qué tan has me... ¿Qué tan metido? En un. ¿Te has metido en un en una banda de corneta y tambores? Eh, David. Eh... Sal de ahí. <laughs> David, sal de ahí. ¿Te has metido en una banda de música? A ver, cuéntanos esa movida. A ver. ¿A tu profesor de música favorito? No se lo vas a contar. Eh, ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo que te has metido ahí? ¿Qué has hecho ahí? La, en la banda municipal. Hostia. Eh, ¿Y qué toca? Aparte del bajo. A ver... Eh... Oh, coño. Voy a confirmar. Llevo ya unos cuantos años David, pues dime qué fecha... Dime qué fechas puedes. O sea, estás todas las tardes ensayando ¡Oh, la trompa! ¡Uf! Vale, son... Vamos a jugar Escuchadme Van a ser los lunes y los viernes ¿Vale? Y va a ser por la tarde os lo digo ya, ¿vale? O sea que no sé cuándo se cerrará. Lo más seguro que se haga el sorteo este fin de semana o algo. Pero eh, van a ser los lunes y los viernes, ¿vale? Para que lo sepáis. Lunes y viernes. Reservármelo para mí. Reservármelo para la Twitch Cup. La Big World Cup, perdón. Entonces, yo, yo lo anuncio aquí. No voy a decir todavía, no, no voy a liquear nada más. Pero lo único que puedo decir que va a ser en abril, lunes y viernes. ¿Vale? O sea, es como mi leak. El, el leak es que suelto ahora mismo. No sé si hasta qué punto se podría soltar. Pero. Eh, nada. A las 8 y 20. A 8 y media 20 ya. Bueno. No, David, tío. Joder, te pide. Pídete asuntos propios o algo, ¿eh? eh. No puedes, tío. Eh, no me va a dejar. Eh, voy a tener que jugar con Juanca eh, a este ritmo. Oh, es eh, bueno, pero es que. Bueno, he perdido a David. Ahí perdido a David en el Valoran todo. ¡Buf! En el Fornite. Te perdió en todo, cabrón. Que todos los juegos que tú juegas. O sea, es que es literal, eh, David. Los juegos que mejor se te dan. Eh, es donde te necesitaba. Eh. Buf vieja es un perro. ¿Qué pasa, sergente? ¡Qué averigua! Truan. Te iba a decir, te vienes con nosotros. Eh, estoy buscando. No sé qué nivel eres. Eh, no sé qué nivel eres, sergente. pero dime, dime si los lunes y los viernes curras por la tarde, ¿eh? eh ¿te, vienes, te vienes al equipo. Estoy. Estoy cerrando equipo, ¿eh? Estoy cerrando equipo fuera, broma. Estoy cerrando equipo de. ¿De Fortnite? De Rock League, pero eh, David, eh, ¿sergete si es bueno? Eh, nada, abril. Abril. Y tú ya te lo gestionas. No es Semana Santa, es después de Semana Santa. Es después de Semana Santa. Yo creo que... Es que nadie nos está viendo, ¿no está viendo a alguien? Ah, sí, de persona. Esto, esto es Leak en Petit Comité. Esto es como el que habla con los colegas, eh, en un bar. Si no estoy ya con la cerveza, voy ya. Hostia, es que voy ya. Eh, se me está calentando. ¿Cómo que te diga días, cabrón? Eh, después de Semana Santa, en abril, lunes y viernes. Ya está, solo abril. ¿Qué días quieres que te diga? Si es que están. Yo anima. Ah, que tú quieres el día exacto que vas a jugar. Eso es lo que tú quieres. Después de Semana Santa, sí, sí, sí. Eh, no estamos locos. Que yo tengo movida en Semana Santa, ¿eh? Yo tengo movida. De hecho, he dicho en Semana Santa. Semana Santa, eh, no puedo. O sea que es que está, está cerrado. O sea, Semana Santa, impossible. Entonces, vamos a ver. Voy jugando. A raíz de eso. Ah, es que tú tienes libre. Pero Fortnite sí, ¿no? Bueno, Fortnite sí. O sea, estoy, te lo digo, estoy buscando gente muy buena en Fortnite. Es que fíjate lo que te digo. Estoy. Pero bueno, así estamos, el gente cabrón. Desde que te has hecho funcionario, desde que eres funcionario más cerca de tu casa, eh, te hemos perdido ya del todo, ¿eh? Fichamos a Geroro, ¿eh? <laughs> ¿eh? Semana Santa es. Del. 1. Eh, desde el 31 de marzo al. Eh, 9, de, 9 de abril. O sea, 31 de marzo es Viernes de Dolores. Y 6-7 6, 7 de abril es. Es, eh, es jueves y viernes santo. Entonces, todo esto empezaría con el 10. Tú ya haces las cuentas. Tienes tres semanas. O sea, creo que esto es leak. He liqueado algo. Me la suda. Eh, hacker, Baniami es verdad, Me he metido eh, hacker el que lo ha organizado todo eh, y estoy como, cada vez que voy a su chat, voy a meterle mierda eh, plan, baneame esta crack, no sé qué eh, siempre he todo muy buen rollo eh, pero, eh, tías, voy, vamos a ser como los faltones, eh, como a comerme los huevos 10, 17 y 24 libras yo también soy libra ¿eh? nací en octubre <laughs> Pero oye, si sale... Mira, si sale... Es que son siete juegos distintos. Entonces... Eh, si sale... Si sale Rocket... O Fall... O Fall Guys, O Fornite... Te aviso. O sea, estás dentro. Voy a contar con mi hermano... Y como... A ver... Eh, esto... Esto... hago aquí liqueo. Si está mi hermano... Eh, tiraré de él. O sea, para Fornite. Si está el novio de mi hermano también tiraré de él que es que están los dos muy picados y eh, el cuarto torre cuarto torre o alguien tiro de, de Iker eh, sergente podemos tirar de Iker eh, podemos tirar de alguien aquí o de ser... yo lo he pensado es verdad es que Iker lo tenemos siempre ahí siempre me invita el cabrón o sea cada vez que cada vez que me meto eh, eh, en Fortnite, rara es la vez que no se meta eh, a Fortnite. Rara es que no se meta en mi grupo y me diga, campo, vamos a jugar. <laughs> Qué buena gente el eh. es que Es que un niño va a comerse, de verdad. No va no a comerse literal, pero buen chavalito. Buen chavalito, muy inocente. Buen chavalito. Ay, Dios mío. Bueno, entonces nosotros. Ya está, nos vamos a. Pues, Tore, es el momento. Voy a iniciar. Voy a iniciar Fornite. Voy a iniciar Fornite. Eh, así de claro te lo digo. Voy a iniciar Fornite. Estáis invitados. A ver, Bleri está metido para Valorant. Sí o sí. Bleri, lo de Rock es, que es mucho mejor. Oh, Bleri es, es más bueno que tú. Entonces podría meter rollo a Bleri y a Juanca. Y yo, yo que soy el malo. O sea, yo necesito a dos muy buenos. Vale, perfecto, sergente. Métete. O sea, hoy no puedo. Joder, macho, tío. Uy, nada más que queja, tío. No puedo. Hoy no puedo. Mañana no sé. Bueno, voy a, yo voy a entrar en fornite, chicos. Necesito hacerme la. La. Las de estas y eh, si queréis uniros, eh, sois totalmente bienvenidos. ¿eh? Ponemos música rollo tipo... rollo punchi 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 o rollo o lo dejamos el rockerito facherito. Vale, estamos. Está, está entrando. A ver si me marco unas buenas jugadas, tío, o algo. Que eso hay mucha gente que se hace como muy viral. Voy a, voy a, ir a por otra birra, ¿eh? ¿eh? Voy a por otra birra. Eh, me hacéis, me esperáis, me esperáis o algo. Que os comentamos mejores jugadas. Me voy. Ah, ¡Oh, yo también. Rapidito. Pero perfecto, David. Oye, 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 abre, David, por si hoy quiero que vaya a durar bastante macho, <coughs> me ahoga <hecho> y <coughs> <coughs> Se me ha resecado como la garganta, tío, y se me ha ido a la mierda. Oye, vamos a vamos a esto, venga, let's go. Oye, voy a ir a por una birra. Tardo 0, eh. Hmm. Voy a acabar borracho aquí hoy. La Marty levantando pesas Y yo borracho. Borracho. Más dicho borracho. Venga, tardo 0, Vale, esto no se ve ¿eh? <coughs> Buah. Bueno, ya tenemos a Gerardo Maravilla ya, Suena como dos cosas a la vez me voy a quitarle la música. Me voy a poner esto, eh. Uh. Alza tu cerveza. A ver, ¿dónde está esto? La música. La música, me la quitas uh. Mira, ¿le tenemos fornido ya? No, ah, no está puesto, tío. ¿Por qué no se ve el ahora? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Ah, vale, ya Ya, ya Vale, tenemos a Gerardo Maravilla eh, Con su caballo Revilla Que nos hace eh, falta Nos hace falta, eh, nos hace falta que el pase Que es que, literalmente, vamos Nos faltan cuatro páginas Esto acaba eh, en 0, el 8 de marzo eh, Nos faltan cinco días, amigos Entonces, eh, Gerardo Maravilla Esto que me lo quiero acabar ya Mira, me compuesto. Elimina un oponente mientras estás sobre una montura. Vale. ¿Y esto qué es? Ah, vale, el traje de la víbora. Vale, perfecto. Ah, de witches, de loco. Pero que vaya a venir directo, Un besito. Si te quieres venir, ya te digo. Eh, eres bienvenido, ¿vale? Entonces, eso. Vale, vamos a hacer las misiones que nos quedan. Vamos a intentar completar pases. Eh, llegar a 7, nivel 74. Es mi nivel, ¿no? 71. Tenemos que hacer 30 niveles en 5 días. Se puede hacer. Es súper fácil ahora. Pero yo, y ahora creo que hay como. Eh, mira, P, PX sobrecargado y todo. Es que creo que están hasta los PX sobrecargados. Van a terminar el 8 de marzo, unos días antes del anunciado. A partir de hoy juegan con un potenciador sobrecargado todos los días para terminar la temporada y con el paso en todo lo harto. Ahí está. Vale. Luego, hay como más pase de batalla. Recompensas adicionales. Vale. Como que lo cambian, de Es que estas recompensas me las sudan tanto. Yo quiero... Yo con llegar al final me, me va bien, eh. Yo con llegar al, al final me va bien. Hostia. Qué hardcore, tío. Vale Vale, veremos a ver si fufa o no El directo eh, Y nada, vamos a bajar un poco de la luz. Uy, a ver, a ver La perrita, que no me la ha abierto Eh, poco. Es esto? El GTA, ¿eh? Ya ha cargado y todo A ver ¿Dónde están las misiones? ¿Dónde quedan estas misiones? Cifrado ¿Esto qué es? Fase 2 de 3 Descifra la señal Bajo el cúmulo de nieve en Cojones 6, 10, 14 vida, eh. A mí me estaba mirando a ver si el stream va bien y ya ¡Vamos, Voy a bajarlo, eh. Si no me peta. Vamos a petar. Vale, venga, vamos. Vámonos. Vale, venga, vámonos. La boca, ¿vale? Vale, pero como nos la suda

Y sí, creo que. Creo que el, el OBS 29, tío, está raro uno, ¿qué cojones? Eh? Mira que he vuelto porque tiene algunas funcionalidades que me gustan. Pero, tío, voy a volver al 28, eh. Tío, antes no me he matado y ahora sí. Nada, no. vamos a arrancar. Oye, si queréis uniros y demás, eh, os lo digo en serio. Si alguien quiere jugar, eh, bienvenido sea, eh. de experiencia en creador. Por rato de. Esto ganar ronda de misterio me Mira. Elimina oponente en máquina de. Video. Abre cofre embaljado. Que habrán puesto A lo mejor de creativo ya cerran mm -hmm. con moto Vamos a probar eso, tío ahora lo, ahora lo vamos a probar Eh, pero me va lindo O sea, es Es OBS-29 Crócate El seripollo eh. A Don man. wys my, jy weet dit Vale, venga, vámonos, let's go. Todas las noches sueño con estrellas engullidas por la oscuridad y con la entidad sin forma que aguarda. Llevaba siglos sin que se me apareciesen sueños. La mera repinada ha hecho que regrese a mí. No deseo nuestro éxito. Pero oh, el mundo... De aquella manera, eh. Y ahí os de Tiger. ¡Venga! O sea, me he echa 7. O sea, espérate, es que me he echa 7 en ese, ese mismo momento. Nada, de la boca. Este juego se me da mal. ¡Ay, O de Tiger! マリボッサ<タッ> telefónica, ¿eh? No, no puedo hacer cosas. Ay. ¿Para qué vas? Si es que esto se juega... Así se juega. Eso. Tranquilito, sosegado. Eh, establece contacto con este lambda oh, well. Yo creo que si te quedas rollo, tipo, en una zona... Eh... Estoy un poco... Estoy un poco transfólico. Eh, no sé si puedo coger. Es que se me ha olvidado. Eh, eh. ahí hay algo. Ahí hay ahí? Puerco. Yo creo que si voy a por él va a ser peor. ¿no? Mira, es como esa, siempre esa puta sensación. Esa, 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 Voy a coger... Vamos a coger como la motillo, la mochillo. ¿Saría también? es que tengo suerte, su tío. Es que encima tengo suerte. Su Pero no es que... nada, no o sé sea qué. No, es que encima tengo suerte. Su ah, partida, partida de mi vida, loco. No, Si me puedo encontrar aquí un animal. Le, esta definición es que te la pique un pollo. Vale, un lobo, me interesa. Vale, vale, vale. Rabioso, vale, me interesa hacer esto. Vale, vale, vamos dos países. Hoy? ¿Qué cojones pasa hoy? ¿Qué cojones pasa hoy, tío? Vamos volandísimo. Bueno, chicos, yo lo voy a dejar aquí. Pues tengo, tengo que ir a recoger una cosa. Partida de loco. O sea, no, no sabía ni cómo lo he hecho. Eh, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Eh, entonces. Es porque me interesa recoger una cosa. Eh, me ha llegado un juego de mesa y demás. Tengo que ir a recogerlo. Entonces. Eh, mañana no habrá stream. Pero el lunes, que sepáis que volvemos a las mañanas. Voy a ver. Voy a hacer downgrade de, de esto veces porque es una locura. O sea, no, no puedo. No puedo jugar a juegos así medianamente interesantes. Entonces, eh, nada, eh, os veo, os dejo dejo con alguien. Eh, te, ¿Tenemos alguien de los nuestros aquí? ¿Cómo quien dice? ¿Tenemos a alguien de los nuestros? Eh, voy, a, voy a hacerlo de tener Raid, que nos vamos, por si las moscas. Eh, no hay nadie de los nuestros ahora mismo, en serio, ah, de los nuestros, o yo, de los que suelo visitar. Nada, nos vamos a. Os dejo con Minecraft, ¿vale, chicos? Os dejo con Hacker. ¿Vale? Os dejo que está jugando Minecraft a los juegos del Ambe, no sé qué rollo. Así que eh, os dejo con él, sé bueno, portaros bien. Nos vemos nos vemos el lunes en el café, eh, Sergete, te veo el lunes, espero. Sé bueno. Besitos en las nalgas. ¡Chao, chao, chao!